La palabra parálisis cerebral infantil nos ha venido tan grande y nos ha resonado tanto en la cabeza que hemos tenido que digerirla como por fases, ¿no? Claro, mira, ahí me babea. ¿Tienes sueño? Os quería contar un poco por qué se nos hizo tanta bola el otro día. Pues así empezamos el blog. Buenos días. Ya me voy a poner las pilas y voy a solicitar el grado de discapacidad, porque ya está metido en la unidad en la que está metido. El reconocimiento de situación de dependencia. Valoración de necesidad de atención temprana en el centro de aquí, ¿vale? Porque me dijo la doctora que, digamos, que complementan un poco la atención temprana que le van a dar allí. O sea, el fisio que le van a dar en el hospital, pues lo complementan con la atención temprana donde vivimos. Tengo que ir ahora al hospital porque tengo que pedir 5 citas de las que me dio ayer, que nos tuvimos que ir súper pronto, o sea, corriendo cuando salimos, porque salimos súper tarde y Sebas llegaba tarde a trabajar. Y tengo que pedir todas las citas, pero además es que me están pidiendo los informes, entonces creo que todavía el grado de discapacidad no lo voy a poder echar porque me piden los informes. Así que bueno, de momento voy a empezar a gestionarlo. Buenos días. Y luego el tema de fisio privado, a ver cómo lo hacemos, porque son fisios bastante caros, ¿no? A ver cómo. Fisio privado, he pedido una cita, ya ayer por la tarde pedí una cita en un sitio donde lo llevaba mi amiga, que su niño tenía problemillas y tal, y que estaba súper contenta. Lo que pasa es que, claro, estamos en agosto y en agosto casi todo está en cuadro. Así que hasta el 4 de septiembre no me han dado la cita. Entonces le van a hacer una valoración porque necesitamos un fisio que haga Boitia. Sí. Y no lo hay en todos los lados. Y encima Boitia infantil. Sí, a ver, si alguien sabe en la Comunidad de Madrid, alguien nos puede dejar datos o de algún fisio referencia en niños y en... Con el problema de con diparesia. O sea, lo que hay que buscar ya son fisios especializados en diparesia. Entonces lo que tienen que tratarle ahora ya es las piernas. En plan coloquial, digamos que tiene la espasticidad de las piernas de un niño que está en silla de ruedas, ¿no? Pues que no tiene musculatura ni fuerza, que tiene las estas muy laxas o muy rígidas. Entonces lo que hay que tratar es eso, las piernas. Mira, ahí le tenéis. Hola. ¿Qué? Mira, os fijáis que solamente tira todo de brazo. Mira, coge esto, toma. Mira lo que te da papá, corre, venga. 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 ¡Hola! Primera parada, el paro. He venido al INEM porque resulta que el otro día me mandaron una oferta y apliqué porque me interesaba bastante la oferta, me gustó y me falta un papel, como siempre. Así que nada, pedí cita y lo guay es que como no hay nadie aquí en agosto, me han dado para hoy a las 10 de la mañana. Luego, después de esto, quiero ir al Niño Jesús a pedir, tengo que pedir 5 o 6 citas, no sé ya los papeles que me mandaron ayer, ¿vale? Y no voy a poder echar, he estado mirando esta mañana los papeles, habéis visto que estaba haciendo los papeles, y no voy a poder echar la discapacidad y la dependencia porque necesito el informe de la doctora que le va a empezar a llevar ahora de la unidad de parálisis. Entonces, a ver qué cita me dan con la doctora y si no... pediré cita con la Ceniza para que me dé el informe ella y ir gestionándolo, porque estas cosas tardan un montón y prefiero echarlo ya antes de empezar a buscar trabajo y ponerme a trabajar, porque si no luego me meto en el lío de, bueno, Dios quiera que encuentre trabajo pronto, pero me meto en el lío y al final no voy a poder hacer nada. Y otra cosa que os iba a contar es que este se acaba de quedar dormido. Y en el paro han puesto un rollo patatero, que es el arco este de seguridad, y tengo que desmontar el carro cada vez que paso. Así que estoy pensando en llevármelo en la mochila. Mejor todavía. Le he quitado la mochila al carro, que es lo que me hacen siempre vaciar y quitar. Como se puede quitar toda la mochila, he quitado la mochila al carro y solamente llevo el armazón. Que yo creo que con el armazón no hay ningún problema. Pasaré ya tal cual, por es que está dormido, me da pena tener que levantarle y quitarle de ahí del carro.
que acabo de bajar al niño del coche y había un señor justo ahí aparcado donde los contenedores de vidrio, y había un señor tirando el vidrio y justo he bajado al niño y estaba dormido y dice, ¡ay! Está dormido, perdona, espera, que te espero. Digo, no, hombre, digo, sigue tal. Y dice, no, no, con el ruido que hace el vidrio, dice, solamente faltaría que se te despertara el niño. Dice, no, no, yo me espero a que tú ya bajes al niño y tal. Dice, ya luego sigo tirando el vidrio. Pues me han dado ganas de tirarme al suelo y hacerle la ola. O sea, por favor, bien, muy bien. Bueno, pues empieza a ser necesaria, pero necesaria de que me la voy a comprar ya, una agenda. Ya sí que no me caben más citas en el móvil. Bueno, sí que me caben, pero ¿sabéis lo que pasa? Que me pongo la alarma para que me avise media hora antes. Y claro, esta mañana a las 9:30 me ha avisado de que a las 10 tenía que ir al INEM. Entonces creo que empieza a dejar de ser práctico. Entonces, me voy a comprar una agenda, porque ya me han dado casi todas las citas. Me falta solamente la del asiento pélvico. Entonces, me han dado oftalmología, neurocirugía, doctora de que le va a empezar a llevar ya de la parálisis, de la parte de parálisis, dado para lo del asiento pélvico, pero todavía me tienen que llamar porque están cerradas las agendas todavía. Tengo que hacerle la radiografía de caderas. ¿Qué más me han dado? Ah, claro, neurología, y me han dado para hacerle el electro antes de ir a neuro, para hacerle el electro en el electro cerebral. Total, que creo que me han dado citas hasta febrero del 2019. Así que empiezo a necesitar una agenda ya. Pero mira, fijaos, fijaos la suerte que he tenido, que lo mal que salió todo ayer con la noticia esta que nos dejó devastados, porque mira, yo pienso que el duelo ante una cosa así la tienes que tener, es totalmente necesario y es totalmente lícito que te encabres, que te emberrinches, que llores y hasta que te remontes a como me remontaba yo ayer, que me remontaba hasta el momento antes de entrar en la cesárea, ¿sabes? En plan de es que todo ha salido mal porque no tenía que haber programado la cesárea ese día, porque tal, o sea, al final echas cuentas de que te fríes la cabeza con todo, o sea, empiezas a pensar mil tonterías, y es lícito y es normal y es lo que toca, pero al día siguiente te tienes que reponer y reinventarte como tienes que hacer siempre, porque es que no te queda otra, y la única manera de salir de ello es empezar a buscar soluciones. Y fijaos lo que me ha pasado. Resulta que la chica que me ha dado todas las citas que tenía, bueno, casi todas, porque cada una la tienes que pedir en un sitio, es vecina nuestra. Ella vive en el portal 7 y nosotros en el portal 4. Fijaos, que es que hasta me ha dejado su teléfono y todo, y me ha dicho, mira, para lo que quieras, si tienes que cambiar una cita, si no llegas, si tienes que adelantarla, si tienes que tal, dice, mira, para lo que quieras, y me ha dado su teléfono y todo, y me ha gestionado todo, porque había unas cosas que me habían dado mal, que yo creo que si me hubiera tocado de otra manera no me las hubieran gestionado, y sin embargo ella se ha quedado con nuestro teléfono, con nuestra historia, me ha arreglado un montón de papeles que no estaban bien hechos por la doctora de ayer, y así he podido pedir la radiografía y el asiento y todo. Fijaos qué suerte que he tenido, que la que me estaba gestionando las citas vive en nuestro portal. Hoy ha salido todo medio bien, así que pues ya está, pues tirar para adelante, como dice Sebas. Si yo no quiero saber de dónde viene el problema, si yo lo que quiero saber es cuál es la solución que tenemos que poner al problema, y es verdad, la solución es fisio, y es darle caña, y es moverse, y es tal, pues es lo que toca. Hace como que va a dar el beso, y a papá. Otro. Venga, otro. Venga, un beso a Óscar. ¡Otro! Bueno, ha pasado un día al final, desde que, bueno, desde el vídeo anterior. Ayer estuve cogiendo todas las citas, y la verdad es que ahora ya vemos un poco más la luz, ¿vale? Sí. Porque ya sabiendo un poco por dónde tenemos que guiarnos y por dónde tenemos que tirar, como que ves un poco más el camino que tienes que seguir. También hemos cogido cita en un fisio privado, que nos lo ha recomendado y que es muy bueno justo para este tipo de niños. Y hemos pedido una segunda cita con una neurólogo pediátrica especialista en parálisis. También, bueno, pues para que nos siga guiando un poco a ver y que ella confirme un poco el grado de lo que tiene Héctor. He hablado también con mi osteópata
su osteópata craneal, Carmen Lillo, la que alguna vez yo creo que sacó algún vídeo, que es la que le tocaba todo el cráneo, y me llamó ayer también y me dio la rasque. Bueno, ha sido brutal, ¿eh? Brutal. O sea, no os podéis imaginar el alcance, la cantidad de gente que se ha puesto en contacto, amigos nuestros, lógicamente, gente cercana. Pero luego aparte, pues en redes sociales, correos electrónicos, no podéis llegar a imaginar el alcance tan grande y de qué manera, yo que sé, agradecer todo eso, porque al final son momentos duros, pero cuando te ves tan arropado y tal, pues bueno, al final... Sobre todo cuando ves que todo el mundo te cuenta su experiencia, ¿sabes? Claro. Y gente que aunque no haya tenido esa experiencia, o incluso gente que te dice, mira, te llevo siguiendo mucho tiempo y nunca me ha dado por escribirte, y dice, yo hoy necesito la necesidad de escribirte. Pues, jolines, te sientes muy bien y muy arropada, sinceramente. Mira, nosotros cuando nos dieron la noticia, luego yo por la tarde me fui a casa de mis padres y él se fue a trabajar. Y para mí... La casa de mis padres, con mis padres y con mi hermana, para mí es mi refugio, ¿no? O sea, es como donde yo me siento mejor, donde yo me puedo expresar, donde puedo llorar, puedo patalear, y es que van a llorar y van a patalear conmigo y tal. Detrás de todo eso, pues bueno, mi familia, digo, y Sebas con su familia, quiero decir, o sea, nosotros nos arropamos en la familia. Luego, después de todo eso, pues empecé a llamar a los amigos, y como que ya te empiezas a hacer un poco consciente cuando empiezas a contarlo, cuando lo cuentas a la familia, luego cuando empiezas a llamar a los amigos, y mira, ha pasado esto, tal, no sé qué, y luego ya cuando lo haces público y lo cuentas en Instagram o en YouTube, ya como que para nosotros es un poco asumir la realidad, sí, de lo que nos había pasado, porque la palabra parálisis cerebral infantil nos ha venido tan grande y nos ha resonado tanto en la cabeza que hemos tenido que digerirla como por fases, ¿no? Sí, 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 ha sido un palazo, ¿no? Total, o sea, al final se ha hecho muy duro, y bueno, yo creo que al final, estando arropados y con tantas muestras de cariño, pues pasa una tontería, pero se pasa mucho mejor. Te está ganando Oscar, ¿eh? Oscar ya se ha comido la tostada, tú solo te has comido el kiwi. Oscar, díselo, te he ganado, te estoy ganando. Te estoy ganando, pero no me la chulo. ¿Quieres una de la tostada de Héctor? Un poquito. Sí, pero ya te has comido tú la tuya, cariño. Venga, luego la hacemos más a Héctor. Que disfruta comiendo. Es que cuando come hace eso siempre. Y le dices, Héctor, a comer, y hace... Héctor, a comer. Mira a su hermano. Al final es sorprendente, o sea, como contándolo, que es lo que ha ido pasando un poco en nuestra historia. Mucha gente dice, ¿y por qué contáis esto? ¿Por qué salís de allí y lo pintáis o lo grabáis? Porque es una manera de afrontar la realidad. Y sobre todo, lo que más nos alucina es cómo mucha gente ve un espejo ahí. Es decir, es su manera de decir, hostia, que no estoy solo, que esto le ocurre a otras personas. Es que tú buscas en internet cualquier cosa, aparte de algún artículo médico tal, no hay información, o sea, no hay realidades, no hay familias que muestren esto, es decir, se ocultan. Claro, hay gente que les pasa pues ciertas cosas o tal, y escriben un blog, ¿no? O yo qué sé, o hay gente que escribe un libro con su experiencia de lo que le ha pasado tal. Para nosotros, digamos que YouTube es nuestra válvula de escape, claro. Es como nuestro blog, o sea, nuestro diario, donde contar nuestras cosas, donde depositar nuestras incertidumbres, donde, yo qué sé, o sea... Y que sirve de algo, es decir, sí, al final... a mí me ha servido muchísimo. A nosotros y a gente, que al final el ayudar a otras personas es curioso, porque al final es como que en cierto modo a ti también te... Y que a mí te contarlo, llena, no sé. Claro, a mí contarlo me ha traído... mucha gente en la que apoyarme, o sea, fundamentalmente me apoyo en una de mis amigas del colegio, que fijaos lo que ha pasado, que empecé con ella desde los 4 años, yo iba al mismo colegio desde los 4 hasta los 18, bueno, pues resulta que Héctor ha ido siguiendo sus pasos, los pasos de su hijo, entonces
Yo al contarlo, pues ella me contactó justo cuando nació Héctor, porque llevamos ya bastantes años sin hablar, y ha sido la que más me ha apoyado, porque al final he seguido sus pasos. Entonces ha sido la que me ha asesorado, oye, pues coge, pide este papel, vete a esto. Justo ha tenido la misma doctora Ceniza, ha tenido el mismo fisio que tiene Héctor, o sea. Entonces a mí contarlo me ha traído de nuevo a esta persona en la que yo me he apoyado un montón, y como ella, un montón de gente, ¿no? O sea, pues desde que cuando operaron a Héctor, la madre de una chica que nos seguía por internet fue su enfermera de quirófano, en fin, me he encontrado un montón de gente por el camino, por haberlo contado, pues que y encima nos ha ayudado, que nos han ayudado un montón. Fisios, hemos conocido médicos, neuropediatras, logopedas, de todo. Pues he tenido un montón de gente que nos ha contactado y que nos han hecho este camino un poquitín más fácil. Que ese más se tiene que ir a trabajar. Ir a trabajar y sin láminas. Entonces, no sé, para mí, pues eso, yo siempre lo digo, que para mí contar las cosas en YouTube, antes era en Instagram, y contar las cosas en YouTube ha sido una válvula de escape fundamental para nosotros. ¡Héctor! Oye, Héctor, cuéntale a papá, ¿cómo hace el perro? ¡Wow! ¡Wow! A ver, ¿cómo hace el perro? ¿Y dónde está la nariz? ¿Dónde está la nariz? Ahí. ¿Y la boca? ¿Dónde está la boca? Ahí. ¿Y el casco? ¿Dónde está el casco? No, la cabeza. ¿Dónde está la cabeza? Ahí está la cabeza. La cabeza. Manda un beso. No me digáis que... Tendrá, sus piernas no andarán muy bien, pero vamos, yo a él le veo fenomenal. Pero en cuanto que sea consciente, le diremos, vamos a ver, dile a tus piernas que anden. Claro, está venga, listo, venga, seguro que le va a decir, venga, andad. Bueno, como habréis visto, bueno, nosotros tenemos bajones, como habréis visto el vídeo anterior, pues pero yo creo que una cosa que nos caracteriza es que en cuanto podemos, tiramos para arriba. Hombre, la procesión va por dentro, porque dormir, estamos bien. Mira qué cara. A las 6 de la mañana que me he levantado, así, en plan como... No, y bueno. Además nos acostamos tardísimo, pero estamos más animados, mucho más animados. No, y para adelante. Ya sabes, lo que pasa es como la vuelta al cole, ¿no? Como que ya tenemos ganas de que llegue septiembre para empezar a ir a especialistas y a ir hablando con uno, con otro, y ir empezando a movernos. ¿Dónde está la luz? Ahí está. Ahí está la luz. Ahí. ¿Sabes quién me lleva al trabajo? Hoy me voy a llevar a Héctor. Sí, tus ganas. Se ríe. Te cedo aquí a... A los dos. Otra cosa. Vaya tela. Lo que es el estar con los dos niños, ¿eh? Desde aquí agradecérselo a Nuria. ¡Ole! No, es verdad, ¿eh? Es muy duro. Sí, es cansado. Es casi tan duro. No, es más duro que trabajar de lunes a sábado. Porque ya trabajé de lunes a domingo. Mamá ya está haciendo un puré y está cociendo un brócoli, ¿eh? No os creáis. Ay. Bueno. Que yo me adiós, voy. Papá. Vale. Los que van a currar os saludan. Hola. Al adiós, papá. Y muchas gracias por todo. No voy a acabar aquí el vlog porque os quiero contar una cosa. ¿Vas a hacer unos pocos de los ejercicios? ¿Sí? Lo peor de todo es que para hacer los ejercicios tengo que ponerle a Oscar una peli, que tampoco las hace mucho caso, pero he conseguido que los Minions la vea y le guste, y cerrar las puertas, hacerlo a todo meter, porque se pone nerviosísimo. Nerviosísimo Oscar, me refiero, ¿eh? Se pone nerviosísimo Oscar. Y como este ya se las huele, pues según empiezo se pone a llorar. Así que es peor para los dos. Pum, 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 pum.
así acaba nuestra sesión. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Eh? ¡Hola! Sí, hola, hola. Vaya llorera. ¿Eh? Hola, hola. ¿Tú te crees? ¿Eh? ¿Sí? Esto es lo que más duro se me hace y lo que más duro se me va a hacer. Porque ya una vez al día, bueno, pues lo hacía por la mañana y tal, pero cuatro se me hace un mundo, ¿eh? Además es que ahora le veis así, pero es que llora, que patalea, grita y de todo. Y tiene sueño, claro. Mira, y me babea. ¿Tiene sueño? Anda, vamos a dormir un poco. Ahora que están dormidos ya todos, iba a decir los peques, pero el mayor también está dormido. Sebas, os quería contar un poco por qué se nos hizo tanta bola el otro día. La noticia en sí, que ya de por sí la noticia en sí se hace bola, ¿vale? Y nos costó mucho digerirla. Y es que, claro, cuando a mí la doctora me dijo que había que intentar por todos los medios hacerle 4 veces al día Boitia en casa y además meterle sesiones por privado, tal que al final haga 4 sesiones o 5 a la semana. Claro, yo de repente, entre ese sentimiento que se te queda de, pues de culpabilidad, ese sentimiento de tonta, de decir, pero esto como no lo hemos visto antes, ese sentimiento de decir, jolín, vengo tan feliz y me lleva un golpazo en toda la cara, que es que no sé ni abrir la boca ya, ¿sabes? O sea, entre todo ese sentimiento de tonta, de culpabilidad, tu cerebro se pone a pensar un montón de cosas y tal, y entre ellas, claro, yo le decía en el coche a Sebas, digo, pero si es que yo llevo desde diciembre intentando darle clases por privado, clases, no, sesiones por privado. Digo, si es que yo tengo ahí el dinero que recaudamos de Navidades, de sus Reyes y todo el dinero que le han ido dando, yo tengo su sobrecito de sus clases, oye, dale con clases, de sus sesiones por privado. Digo, entonces, ¿por qué ahora hay que correr y hay que darle 4 sesiones a la semana o 5 y encima en casa 4 veces? Y cuando yo llevo diciéndolo un montón de meses, me lo desaconsejaban. ¿Os acordáis que os dije que a mí me desaconsejaban meterle más caña? Que lo que había que hacer era trabajar con él y luego que él fuera haciéndolo en casa. Entonces, claro, entre todas esas cosas que piensas cuando te sientas en el coche, cuando ves que se te han roto todos tus planes para septiembre, digamos que también te embarga el hecho de decir, es que he estado perdiendo el tiempo. Es que podía haberle dado mucha más caña y haberle metido por privado en diciembre o en enero, claro, cuando yo lo dije hace 8 meses. Que mira que yo sí he sido pesada y que luego también en su cumpleaños le han dado dinero también para darle algunas clasecitas, ¿os acordáis? Y tal, o llevarle a natación de esta, no a natación, sino a terapia con piscina y tal, y siempre se me ha dicho que no, ¿sabes? Entonces, claro, entre todo lo que pensé de no tenía que haber programado la cesárea ese día, de pues es que eso es porque fue por el neumotoras, pues es, o sea, te pones a pensar tantas cosas que se te hace la cabeza todo un lío, se te junta que sales de la consulta con que te dicen que tienes que ponerle un asiento pélvico, que tienen que infiltrarle los isquiotibiales, a saber cuántas veces, según me dijo ella. Hasta que los isquiotibiales vayan extendiéndose mejor y que además le vamos a tener que poner unas prótesis en los pies, que nos hagamos a la idea que hasta los 5 o los 6 años no vamos a abandonar la parte de las consultas de parálisis cerebral, pero es que además van a seguir haciéndole pruebas, un electro, una eco, un tal, una resonancia, una radiografía de caderas, o sea, encima es que sabes, con tal batiburrillo. De ahí que claro, ahora no me extraña pues que lo gestionara yo tan mal como lo gestione, pero lo cierto es que ya voy viendo un poco más la luz, ya vamos viendo más la luz. Voy a gestionar también pues un montón de cosas que tenía que haber gestionado antes y que no las he gestionado porque me dijeron que no lo hiciese, no porque no lo hiciese, sino porque el diagnóstico de Héctor
era muy leve, entonces pues ni nos iban a dar discapacidad, ni nos iban a dar dependencia, ni nos iban a dar por el CRECOVID ninguna sesión más, aparte de la que tenía atención temprana en el hospital. Todo eso ahora ya se me vuelve en mi contra y todo ahora ya que sí, y ahora ya hay que correr a echar todos los papeles que no echamos antes. Entre todo eso, yo ya en el coche de vuelta a casa pensaba, pero ¿qué hago yo buscando trabajo? ¿Qué hago yo buscando trabajo? Si hasta me planteé el decir, ¿qué hago yo con la guardería? ¿Sigo metiéndolo en la guardería? ¿O me ahorro esos 300 euros de la guardería, no trabajo y le meto caña en casa y tal? En fin, un montón de... O sea, se te pone la cabeza loca. Todavía tengo la cabeza loca porque todavía no sé ni lo que voy a hacer. Pero que eso, que quería que entendierais un poco todo la que tenía yo montada en la cabeza. Pero bueno, que afortunadamente, mira, como me dijo Sara, del infinito de Sara, me dijo, afortunadamente las noticias malas también pasan, y es verdad. O sea, al final, bueno, pues a todo te haces y a todo tienes que volver a recomponerte y todo tienes que volver a reinventarte. Así que nada, pues ya os iremos contando. Que muchas gracias. Es que parece como muy típico, pero es que en YouTube tenemos 1000 y pico comentarios. En Instagram tengo también pues, 900 y pico o 1000 comentarios, más todos los mensajes privados y correos que me habéis enviado. O sea, si eso no lo tengo que agradecer, pues entonces ya, apague, vámonos. Pues, gracias. O sea, gracias, aunque la acogida haya sido abrumadora, o sea, hacéis que el ánimo se multiplique por dos y al menos, pues que a mí me hacéis cada vez un poquito más fuerte. Con cada comentario que leo y cada experiencia y cada cosa que nos enviáis, nos hacéis un poquito más fuerte y se necesita, o sea, se necesita porque de verdad que yo el lunes me veía totalmente cao para seguir con esto. Así que nada, que no nos queda otra que seguir para adelante. Quedar caña al pequeñajo y que os iremos contando todo lo que vamos a ir haciendo. La semana que viene, es que como agosto está tan parado, hasta septiembre no vamos a empezar ni con clases, ni con sesiones, ni con fisio, ni al hospital, ni nada. Pero bueno, esta semana que viene nos la vamos a dar de tregua de médicos y volvemos a la carga como la vuelta al cole. Que nada, que muchas gracias, como siempre, que ya sabéis que bueno, pues que desgraciadamente tenemos muchas más cosas que contaros y que espero que a partir de ahora sean todas muchísimas mejores noticias. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.